En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril por la conmemoración y aniversario de la Organización Mundial de la Salud y que cada año realiza una campaña con un tema especial, este año se abrió la campaña Hablemos de Depresión. Y aunque para muchos este tema sigue siendo un estigma, salimos a las calles a entrevistar a algunos ciudadanos con respecto al tema de la depresión. Un estado que te lleva a algún punto de estrés por parte de el entorno que nos rodea, como lo que es el trabajo, el tráfico, ambiente, todo este tipo de cosas. Bueno, lo que yo sé de depresión es que pues es cuando estás mal por algún motivo, ¿no? O sea, que de cierta forma te encuentras aislado del mundo, ya sea por algún problema familiar o en una relación o simplemente porque no te hallas con tu entorno, ¿no? No estás bien relacionado. Ni me la presenten. Es un trastorno en el cerebro, que es causado por, hasta donde tengo entendido yo, la ausencia de la dopamina y la serotonina en el cuerpo. Lo que he estudiado es que la clínica es como por neurotransmisores que no tienes en el cerebro y así que es algo que necesitas medicamentos y la depresión como normal es algo que a cualquier persona nos puede pasar en alguna situación pues triste y que como llevando un duelo o tratándola puede ser algo que se supera. Yo creo que no. No. No, es malo para la salud. Sí. 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 Tristeza, bueno, cuando te abandona tu niña. Y la depresión, ese sí, quién sabe. Bueno, pues es que depresión yo creo que te lleva a un punto en el que tomas alguna decisión, digamos, que una muerte, no sé, un suicidio. Y pues la tristeza pues es un sentimiento, ¿no? Todo eso sí no lo tengo claro ahorita. Sí, se puede tratar, se puede prevenir. Escribir me ayuda mucho y yo creo que ir con un psicólogo es importante. Teniendo la mente ocupada más que nada, puede ser con el ejercicio. Principalmente el ejercicio es una buena fuente de dopamina y de serotonina. Bueno, yo lo canalizo mucho en el ejercicio, la depresión, en la música. Se desahoguen, ah, sí. Algún centro, algunas pláticas serían.